Amables televidentes, OEPM Televisión, Canal 24 y Canal 14, y nuestro programa Enfoque Turístico TV Digital, te deseamos una feliz Navidad y un próspero y venturoso año 2022. Que el Todopoderoso Dios en este próximo año tenga la unidad y la prosperidad de ti junto a los tuyos. ¡Feliz Navidad! En otras noticias, esta Navidad habrá toque de queda. Ay, manita, no voy a poder ir este año. Este año hay motivos para celebrar. Celebrar que Juanita ya puede volver. Que no estamos solos. Vamos a producir alegría y compartirla. Vamos a hacer que esta Navidad se sienta como solo nosotros sabemos. Juntos, hagamos que esta Navidad sea feliz. Presidencia de la República Dominicana. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. La República Dominicana es un territorio rico en recursos naturales que por décadas ha acumulado los resultados de la desprotección. Desde el 16 de agosto de 2020, estamos relanzando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Defendemos y recuperamos las áreas protegidas sin banderías políticas y también hemos rescatado el valor de las sanciones para generar los cambios que nos permitan curar las grandes heridas medioambientales y asegurar la preservación de los recursos hídricos. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Devolver el 20% de tu compra en Jumbo ya es un clásico navideño. Compro hoy, compro mañana, Jumbo me da mi 20 para el fin de semana. Con este bono, ay, no hay quien pueda. 20 para Jumbo, úsalo en lo que quiera. Compro hoy, compro mañana, Jumbo me da mi 20 para el fin de semana. ¡Vale, Cruz! Ven con tu novia, ven con tu abuela, vente pa' Jumbo, que hay bono para el que quiera. Vengo hoy, vengo mañana, como me gusta Jumbo, vengo toda la semana. Vente pa' Jumbo, de lunes a viernes que te devolvemos tu bono del 20. Pa' que lo use los fines de semana, arranca pa' Jumbo, no lo deje pa' mañana. ¡Pero qué sabroso! ¡Vente pa' Jumbo! ¡Mi 20! Consejos para el cuidado y uso de los dispositivos tecnológicos. Transporta tu netbook o tableta entre 2 cuadernos o libros de tu mochila. Coloca siempre tu dispositivo sobre una superficie plana y segura para que tenga buena ventilación. En el caso de la netbook, evita colocarla sobre tus piernas o la cama. Mantén tu dispositivo apagado si vas a transportarlo a algún lugar para evitar acumulación de calor dentro de la carcasa. Procura cargar la netbook o tableta con su cargador original. Guarda el equipo en un lugar limpio y seguro, libre de líquidos, humedad y calor. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Estamos en Navidades nueva vez. Todo el equipo administrativo de producción, edición y conducción
de OEPM Televisión, de este espacio Enfoque Turístico Digital TV. Le desean a todos los dominicanos unas felices fiestas navideñas y un próspero y venturoso año 2022. Un abrazo, nuestro cariño, nuestro agradecimiento y muchas bendiciones para todos. Coop Gapa ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando Coop Gapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, Coop Gapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. Coop Gapa, el progreso en tus manos. Soy original de mi origen. Así que ya ustedes saben, pequeños terrícolas, estamos aquí en Beber Adel. Ya ustedes saben, frenen aquí. Esto queda en la calle de la Policlínica. En el Batey, ya ustedes saben, denle para acá, que están los mejores profesionales de teléfono y computadoras. Ya ustedes saben, denle para acá. Y también tenemos venta de celulares. Ya ustedes saben, frenen para acá. Se lo dice el funcionario. RD, el malo puesto. Ya ustedes saben. Venga, yo estoy ready para la guerra. Tengo un antivirus en mi cuerpo de pelea, que cuando me quillo como carne de Guinea. Soy original. Dale más vida a tu TV con más contenido en tu Claro TV satelital. Ahora todos en la casa podrán disfrutar Telemundo, Univision, Cartoon Network, Universal, Disney Channel y mucho más con la mayor nitidez y cobertura nacional. Adquiérelo desde 905 pesos mensuales, impuestos incluidos, en claro.com.do, centros de atención a clientes o distribuidores autorizados de Claro, y dale más vida a tu TV. Ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloría.gov.do. Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Saludos, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Enfoque Turístico TV Digital. Agradecido con ustedes, amables televidentes, Juan Fernández y un servidor, porque como cada semana están ahí presto para escuchar, para mirar todo lo que concierne en asunto de turismo de aquí, de la República Dominicana, de Latinoamérica y del mundo. Don Juan, saludos. Saludos, José, saludos a toda nuestra teleaudiencia, a la gente que nos ve a través de las frecuencias 14 y 24 del sistema de cable en toda la costa atlántica, línea noroeste de la República Dominicana, así como también a los que se conectan, nos sintonizan a través de la amplia plataforma web de la internet en todo el mundo. Efectivamente, hoy con un nuevo espacio, una nueva entrega de Enfoque Turístico Digital TV a través de OEPM Televisión. Bueno, ya estamos prácticamente en Navidades. Sí. Oiga, lo que se habla es de Nochebuena. Me gusta ese rojo. Y de Navidad. Bueno, aquí solo tenemos el jaque rojo. Tenemos como un contraste acá con muchas lluvias. ¿Verdad? Con nuestro set, que se ve muy chulo, ¿eh? Muchas lluvias estos días. Don Juan, se ve chulo nuestro set. Así es. Se ve como si estuviéramos en Alaska. Es que estamos en Navidad y nosotros reiteramos que todo el personal, los ejecutivos y todo el personal que labora en esta planta televisora, bueno, pues le envía
un saludo de felicitaciones a toda la familia dominicana y al mundo, esperando en Dios que sean unas Navidades auspiciosas y que así también el venidero año sea de mucha prosperidad para todos. Mire, don Juan, ¿con quién vamos nosotros a competir como canal este año en la fiesta navideña? ¿O cómo que un...? ¿Con quién? Y nosotros, OEPM Televisión no tiene... ¿Competencia, no? No tiene... Pero claro, con la fiesta de Telemicro. El Maya se ríe, pero le vamos a dar la sorpresa, ¿verdad? Maya está caliente. ¿Cómo va a ser? Sí, se va para allá. Oiga, ¿para dónde estaba ese? Se bota para allá. Para Sajoma, para allá. No, San José de las Matas estaba ese señor ahora esta semana. Dos semanas. El muchachito está bien. El progreso. El muchachito está bien. El progreso que hay es que esta es una empresa. Sí, pero es muy trabajador el Maya. Una empresa que le paga sus vacaciones. Y es un muchacho que trabaja. Yo le celebro todo eso al Maya, ¿eh? Sí. Porque Maya se faja. Trabaja, trabaja. Y todo lo que ustedes ven, señores, toda la edición, todas estas imágenes que ustedes ven en este canal, que en otro canal usted no lo va a ver, ¿eh? Pero en este canal, todo viene de ese cerebro. Que no sale en pantalla. Señores, hay muchas noticias. ¿Qué tenemos en materia de turismo para esta semana, don Juan? Siguen dinamizándose los pueblos de la región. Lamentablemente por las lluvias no se han podido terminar los trabajos de remozamiento, de imprimación y posterior asfaltado de muchas áreas, los pueblos de la región. Vamos a esperar en Dios que pronto se pueda dar respuesta a esas necesidades. Ya se han producido los encendidos de las luces navideñas en todos los pueblos. Lo de Sosúa fue algo espectacular en varias locaciones. En los parques las banderas y los charamicos están totalmente encendidos, bonitos, ese colorido, un buen trabajo, quiero decir. Fue algo coordinado ahí la alcaldía, el departamento de planeamiento urbano, trabajando con los bomberos. Ahí trabajó todo el mundo. Bueno. Y eso quedó bastante bonito, tanto en el Parque Las Banderas como en el Parque de los Charamicos. Así también el Distrito Municipal de Cabarete. Yo quiero destacar está también. Cabarete encendido. Yo quiero destacar lo que está haciendo el actual alcalde Roquelito en Puerto Plata. Ese Parque Independencia está precioso, de verdad. Lo que me gustó fue el mensaje de Navidad que Roquelito envió, lo puse en mi programa. Y Puerto Plata está hermoso, señores, una coordinación de todas las autoridades. Ahora, quiero destacar en Puerto Plata el trabajo que está haciendo Stephanie Cafori en el asunto de turismo. Se está ligando, ella le está... leyendo bien los códigos al ministro. Bueno, es que esa es su responsabilidad. Tiene que leerle bien. Ese es un hombre que exige. Sí, eso es verdad. Es que es una persona exigente. Él exige eficiencia y ella lo está demostrando. El que labore ahí tiene que ponerse a la altura del ministro. Eso es así. Nosotros estamos felices. Nosotros estamos en víspera, vamos a decir, de la recuperación total del turismo en la República Dominicana. No, ya tenemos el más presidente que de la República. En estos momentos está mejor que años anteriores, claro, cuando no tenía pandemia. Claro, el presidente de la República. No, yo digo en la recuperación total de lo que ellos aspiran a tener. Es decir, República Dominicana, señores, rompiendo récord en materia de turismo. Pero el presidente de la República ha dicho esta semana que el dinamismo que tiene la economía de nuestro país se debe a la gran recuperación de turismo. Por eso usted ve que el presidente y el ministro siempre van como muy de la mano. Es más, yo no he visto una inauguración donde no esté el presidente en asunto de turismo. Así es, y eso se va a seguir produciendo porque en realidad el presidente está consciente de que el sector que genera las divisas de este país es el turismo. Nosotros no somos ya la economía agrícola de antaño, hoy día somos una economía de servicio basada precisamente en cimentada en turismo. Y él sabe que ese es su mejor funcionario, sin lugar a dudas, una persona que es un verdadero gerente
el ministro David Collado, y tiene un equipo ahí de hombres y mujeres también. Muy trabajado. Ahí hay dos viceministras. Sí, sí, sí. Que hay que ver. La hemos destacado en diferentes ocasiones nosotros por el gran trabajo que vienen haciendo. Que son dos excelentes viceministras. Y fíjate qué es lo que pasa, que es perceptible desde cualquier punto de vista el crecimiento que ha tenido la economía dominicana. No sé si pudiste apreciar que fue aprobado el presupuesto de ley y gastos públicos para el año 2022. Sí, correcto. Una cifra récord. Primera vez que este país pasa de un billón. De un billón. Estamos hablando de 1.214.000 millones y pico de pesos. Con B larga, por primera vez. Eso quiere decir. Pasamos la M ya. Eso quiere decir que tenemos para el venidero año un presupuesto que garantiza un crecimiento enorme de la economía, que refleja un crecimiento enorme de la economía. Primera vez de que hecho, este país, y mira, estamos hablando de que ni siquiera en los años before pandemic, antes de la pandemia, no habíamos tenido un año con un crecimiento. No se había registrado nunca. Entonces, ahí está. Y ahora mismo, en estos momentos, en el sector turismo que lleva, va a la vanguardia en lo que a aportes económicos, a recaudación, a captación de divisas respecta, bueno, pues ya usted sabe que está viento en popa y a toda vela. Vamos a tener lo que no se había tenido nunca. En nuestro análisis una temporada que es inusual, porque para estos años, esta época, octubre, noviembre, decirle, don Juan, nunca ha sido una temporada alta. Y ahora es que comienza la temporada alta. Fue alta cuando viene ahora la temporada alta. Cuando viene la temporada. Que se va a prolongar, Dios mediante, hasta finales de abril. Eso es así. Después de la pausa, en nuestro acostumbrado análisis, nosotros vamos a hablar hoy de la gran responsabilidad que tenemos los puertoplateños. Cuando hablamos de puertoplateños, estamos hablando de la provincia en sentido general. Un gran compromiso para nosotros como ciudadanos. No se mueva, nosotros regresamos en dos minutos. ¿Qué no debo hacer a mi dispositivo tecnológico? Nunca utilices alcohol o líquidos abrasivos para limpiar tu dispositivo. No utilices tu dispositivo siempre conectado a la corriente para proteger y prolongar la vida útil de su batería. Nunca comas o bebas sobre tu dispositivo. Evita rayar o pegar calcomanías en el dispositivo. No pongas bebidas cercanas a tu dispositivo para evitar posibles derramamientos. No dejes tu equipo en contacto directo con la luz solar para evitar daños en la pantalla y los componentes plásticos. Ministerio de Educación de la República Dominicana. En otras noticias, esta Navidad habrá toque de queda. Ay, manita, no voy a poder ir este año. Este año hay motivos para celebrar. Celebrar que Juanita ya puede volver. Que no estamos solos. Vamos a producir alegría. Compartirla. Vamos a hacer que esta Navidad se sienta como solo nosotros sabemos. Juntos, hagamos que esta Navidad sea feliz. Presidencia de la República Dominicana. Ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloría.gov.do. Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República.
Amables televidentes, OEPM Televisión, Canal 24 y Canal 14, y nuestro programa Enfoque Turístico TV Digital, te deseamos una feliz Navidad y un próspero y venturoso año 2022. Que el Todopoderoso Dios en este próximo año tenga la unidad y la prosperidad de ti junto a los tuyos. ¡Feliz Navidad! Devolver el 20% de tu compra en Jumbo ya es un clásico navideño. Compro hoy, compro mañana, Jumbo me da mi 20 para el fin de semana. Con este bono, ay, no hay quien pueda, 20 para Jumbo, úsalo en lo que quiera. Compro hoy, compro mañana, Jumbo me da mi 20 para el fin de semana. ¡Vale, Cruz! Ven con tu novia, ven con tu abuela, vente pa' Jumbo, que hay bono pa' el que quiera. Vengo hoy, vengo mañana, como me gusta Jumbo, vengo toda la semana. Vente pa' Jumbo, de lunes a viernes que te devolvemos tu bono del 20. Pa' que lo use los fines de semana, arranca pa' Jumbo, no lo deje pa' mañana. ¡Pero qué sabroso! ¡Vente pa' Jumbo! ¡Mi 20! La República Dominicana es un territorio rico en recursos naturales que por décadas ha acumulado los resultados de la desprotección. Desde el 16 de agosto de 2020, estamos relanzando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Defendemos y recuperamos las áreas protegidas sin banderías políticas y también hemos rescatado el valor de las sanciones para generar los cambios que nos permitan curar las grandes heridas medioambientales y asegurar la preservación de los recursos hídricos. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubeola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas. Porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Más cercano a su gente. Constructora Cookie Silverio Industrial tiene para ti Hogar Fácil. Contamos con una diversidad de solares, incluyendo financiamiento disponible para construir la casa de tu sueño con calidad y tiempo récord. Desde El Dorado, La Estancia, Torre Alta o cualquier otro lugar, allí nosotros materializamos tu idea y concepto. Aprovecha nuestras ofertas y facilidades para que obtengas tu hogar fácil. Contáctanos en nuestro correo electrónico cookiesilverio@claro.net.do o llámanos al 809-586-3331 y el 809-586-5099. Constructora Cookie Silverio Industrial, con un hogar fácil para ti. El Ministerio de Agricultura ha trabajado de la mano con los productores para mantener los mercados abastecidos. Por eso, en medio de la pandemia y la crisis internacional, los dominicanos podemos comer de todo, porque encontramos de todo. Y es que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, el campo está sembrado, garantizando que la comida llegue a tu mesa. Gobierno de la República Dominicana, Ministerio de Agricultura. Dale más vida a tu TV con más contenido en tu Claro TV satelital. Ahora todos en la casa podrán disfrutar Telemundo, Univision, Cartoon Network, Universal, Disney Channel y mucho más con la mayor nitidez y cobertura nacional.
Adquiérelo desde 905 pesos mensuales, impuestos incluidos en claro.com.do, centros de atención a clientes o distribuidores autorizados de Claro, y dale más vida a tu TV. Estamos en Navidades nueva vez. Todo el equipo administrativo de producción, edición y conducción de OEPM Televisión, de este espacio Enfoque Turístico Digital TV, le desean a todos los dominicanos unas felices fiestas navideñas y un próspero y venturoso año 2022. Un abrazo, nuestro cariño, nuestro agradecimiento y muchas bendiciones para todos. Coop Gapa, ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando Coop Gapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, Coop Gapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. Coop Gapa, el progreso en tus manos. Bien, señoras y señores, ya estamos de regreso aquí en Enfoque Turístico Digital TV y vamos a continuación a escuchar el comentario de nuestro colega hermano José Bonilla. Adelante, José. Muchísimas gracias, Juan Fernández y amables televidentes. Recordarles a ustedes que somos OEPM Television, Canal 24 y Canal 14. Transmitimos desde Sosúa para la provincia de Puerto Plata y toda la región norte y para el mundo a través de la web. Somos la televisión del futuro. Miren, decíamos antes de la pausa que nosotros los puertoplateños tenemos una gran responsabilidad. Bueno, pues ya están comenzando a entrar a nuestra terminal de cruceros Taino Bay. Y quiero aclarar lo de Taino Bay, que Taino Bay no viene, ese nombre no viene a referirse a ninguna compañía de tour operadores como es la Amber Cove o mucho menos, sino que la bahía, esa bahía de Puerto Plata ahí, se llama la Bahía Taino. Ese dato me lo dieron esta semana. Y entonces, por eso, lo de Taino Bay. La responsabilidad que tenemos los puertoplateños. Nosotros, a raíz de la inauguración de este gran proyecto que lo anhelamos los puertoplateños desde los años 90. Veníamos pidiendo este proyecto desde los años 90. Y qué bueno que el expresidente Danilo Medina se embarcó, tuvo la visión, ¿verdad?, de concederles a Puerto Plata este nuevo puerto. Y que el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo le dieron continuidad a ese gran proyecto de Estado. Y eso es bueno. De hecho, eso es una de las cosas que a mí me gusta del presidente y del ministro de Turismo. Que ellos no han visto enemigueza como lo han visto otros. Que cuando toman el poder abandonan obras que nos han costado millones y millones de pesos y millones de dólares porque no se inició en ese gobierno. Ellos no han sido mezquinos. Y el presidente nos ha mostrado a nosotros cómo se gobierna, el presidente Luis Abinader. En una ocasión, no me voy a salir del tema, pero en una ocasión, él fue a inaugurar un hospital que lo dejó Danilo Medina aproximadamente a un 70 u 80%. Y cuando él fue a inaugurarlo, dijo
de una manera muy humilde, yo no debería de estar aquí. Lo que deberían de estar aquí son los otros, porque ellos casi lo terminaron. Y eso es de humilde. No todos los políticos dicen eso. Los políticos les gusta encontrar la cosa casi hecha y adjudicarse. Pero esta obra del Taino Bay, repito que por muchos años nosotros los puertoplateños lo veníamos pidiendo. Incluso se hizo un patronato pro puerto, ¿verdad? Y se llevó esa lucha, empujones, trompadas y de todo tipo de enfrentamiento, hasta que por fin ya la tenemos, ya la tenemos. Y yo tengo información que los cruceristas, que son muchos los que van a venir por ahí, los que van a arribar por aquí, por la Taino Bay, van a tener más libertad de andar en la ciudad. No van a estar tan secuestrados, es la palabra, como los que vienen por la Amber Cup. Y esto va a generar que esos dólares que ellos vienen a gastar puedan llegarle más fácilmente a la población llana. Porque yo he criticado en todos los programas que he hecho y a través de mis redes sociales que antes de inaugurar el Amber Cove se nos vendió que los puertoplateños no íbamos a ser ricos todos porque los dólares iban a andar volando, ¿verdad? Con los cruceristas que por ahí arribaran. Y resultó que un grupo de popis allegados a los gobiernos y a los empresariados o a los empresarios secuestraron eso, hicieron negociaciones que se le puede llamar, secuestraron a esos turistas. Y hoy ellos no tienen la libertad de ir a un negocio y comprar un guineo maduro, a un colmado, a un ventorrillo, a un guishop, porque ellos van como corderos al matadero, a los lugares específicos donde están esas negociaciones. Eso es lo que se ha hecho. De hecho, yo decía aquí, en un programa hace más de 2 años, que en Sosúa, con los cruceristas que venían por el Amber Cove, deberíamos de tener un conjunto típico y unas muchachas con trajes típicos bailando nuestra música en el Parque Las Banderas. Creo que el Parque Las Banderas es el que tiene el Batey, ¿verdad, Juan? Hay dos, están dos. ¿Eh? Las Flores, profesor Bosch, y el de Las Banderas. Bueno, yo decía en el de Las Flores. O en La Puntilla, en la calle sin salida, que nosotros tenemos aquí también. Pero eso no resultó, porque esos turistas se fueron justamente a negocios de personas relacionadas del antiguo gobierno, y por ahí se va. Al fin y al cabo, los puertoplateños nos quedamos igualitos, porque no recibimos $50 de lo que gastan los turistas que vienen por Amber Cove. Con esta información de que los turistas que llegan ahora por Taino Bay van a tener más libertad, aunque con toda la seguridad del mundo, obviamente, pero no van a tener, no van a andar como los caballos cocheros, eso nos da mucha ventaja a nosotros. Cuando digo nosotros, no es que yo estaré allí diciendo que me den los $50, pero ellos van a tener la libertad de ir a un negocio y decir, qué lindo está ese racimo de guineo, déjame buscar 2 guineos. Qué lindo se ve ese coco, pues déjame tomar ese coco. O que puedan venir al malecón y mirar el coquero y tomarse el jugo, el agua de coco, ¿verdad? O ir a Sosúa y pararse en cualquier negocio de estos. Que ojalá aquí en Sosúa nos preparemos con esto mismo. Yo he dicho que el ayuntamiento, la gente que están ahí, no sé, deberían de ir preparando un conjunto típico para que esperemos a esos turistas. Ahora bien, ¿cuál es nuestra responsabilidad de la que yo he hablado? Nuestra responsabilidad es cuidar a esos turistas. Pero no solo de manera física, porque para eso está Politur.
cuidar de nosotros, dejar de tirar las basuras en la calle, de ponerlas en la acera, de ensuciar nuestro entorno. Vamos nosotros a tener una responsabilidad ciudadana para servirle de modelo a estos turistas que hoy llegan en un crucero de esto y se pasan el día, pero si se enamoran de nuestra costa atlántica, nos sirven a nosotros como publicista, porque se van allá y nos dan la publicidad de que a este país se puede venir. Y cuando regresan, si se enamoran de nuestra gente y de nuestra manera de ser y de nuestros entornos, entonces toman un avión y dicen, no, me voy a Santo Domingo, me voy a la República Dominicana a hacer negocios o me voy de manera particular a pasarme 15 días. Pero eso está en nosotros y en las instituciones como la policía, como DGCET, para controlar lo que es el tránsito. Y la policía, obviamente, repito, la policía preventiva, para cuidar que los delincuentes no nos hagan herejía con estos turistas. Esa es nuestra responsabilidad, no solo de las autoridades, sino de nosotros como ciudadanos. Yo entiendo que Puerto Plata está en su mejor momento, en su mejor momento. A Puerto Plata en los años 80 era el polo turístico número uno. Y fuimos desplazados por una irresponsabilidad empresarial e incluso gubernamental por el este. Bueno, pues yo le puedo asegurar a ustedes, amables televidentes, pueblo dominicano, que hoy Puerto Plata puede competir de tú a tú con el turismo que se hace en el este, valga la redundancia. Nos faltan algunas cositas, seguimos pidiendo que se nos construya, ya que el Ministerio de Turismo y el presidente le construyeron ahora lo que está de moda, una circunvalación Bávaro y Güey, pues que se nos construya la de Sosúa también. Y Sosúa y Puerto Plata y toda esta región sigue creciendo. Vamos a la pausa. Nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso, tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. Nuestro grupo farmacéutico desde su fundación ha estado comprometido con la salud de todos y la atención al cliente. Nos hemos caracterizado por suplir a nuestros afiliados un medicamento de calidad, avalado por Salud Pública.
Como pensar en ti es nuestra prioridad, no sales de casa si así lo deseas. Nuestro servicio a domicilio te acomoda la vida y llegamos al instante con tu pedido. Farmacia Alberto II, en Sosúa, 809-571-1034, 809-571-4259. Farmacia Samuel, en Cabarete, 809-571-0494. Y Farmacia Alberto, en Villa Progreso, Veragua, con sucursal de Vimenca, Western Union, 809-739-0222. Aceptamos todo tipo de seguros médicos y contamos con subagentes bancarios en todas nuestras sucursales. Farmacia Alberto, siempre pensando en tu salud. Artísticas José Luis, a la par con la modernidad. Verdaderos artistas del diseño en el mundo del aluminio. Innovamos vistosas escaleras, gabinetes y cocinas modulares para proyectos turísticos e inmobiliarios. Escoja el suyo y dele ese toque distinto a su hogar o apartamento con nuestras atractivas escaleras, gabinetes o cocinas modulares en diseños elegantes de Artística José Luis. Calle principal número 82, municipio de Montellados, Puerto Plata. Teléfono 809-574-0745. Venga a nuestro showroom de exhibición para que nadie se lo cuente. ¿Cómo encender y utilizar tu dispositivo tecnológico? Para las netbooks, abre la tapa de tu netbook con cuidado. Pulsa el botón encender que suele encontrarse en la parte superior del teclado del equipo. En caso de batería baja, conecta el cargador. Empieza a disfrutar de tu netbook. Para las tablets, mantén pulsado el botón de encendido ubicado en el lado derecho de tu tableta. Una vez encendida, ya podrás disfrutar de más de 160 aplicaciones educativas preinstaladas para tu desarrollo cognitivo. Ministerio de Educación de la República Dominicana. La República Dominicana es un territorio rico en recursos naturales que por décadas ha acumulado los resultados de la desprotección. Desde el 16 de agosto de 2020, estamos relanzando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Defendemos y recuperamos las áreas protegidas sin banderías políticas y también hemos rescatado el valor de las sanciones para generar los cambios que nos permitan curar las grandes heridas medioambientales y asegurar la preservación de los recursos hídricos. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Feliz Navidad y un próspero año 2022. Son los sinceros deseos de un servidor, Milton Camacho, esperando que en esta época del año, que nos invite a estar en familia y compartir con nuestros seres queridos, sea un año de éxitos, de ricas bendiciones y abundancia de parte de Dios. Y recordarles que la Navidad es Cristo. Cristo es la Navidad. Felicidades. Ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloría.gov.do. Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. En otras noticias, esta Navidad habrá toque de queda. Ay, manita, no voy a poder ir este año. Este año hay motivos para celebrar. Celebrar que Juanita ya puede volver. Que no estamos solos. Vamos a producir alegría. Compartirla. Vamos a hacer que esta Navidad se sienta como solo nosotros sabemos. Juntos, hagamos que esta Navidad sea feliz.
Presidencia de la República Dominicana. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubéola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Amables televidentes, OEPM Televisión, Canal 24 y Canal 14, y nuestro programa Enfoque Turístico TV Digital, te deseamos una feliz Navidad y un próspero y venturoso año 2022. Que el Todopoderoso Dios en este próximo año tenga la unidad y la prosperidad de ti junto a los tuyos. Feliz Navidad. Devolver el 20% de tu compra en Jumbo ya es un clásico navideño. Compro hoy, compro mañana, Jumbo me da mi 20 para el fin de semana. Con este bono, ay, no hay quien pueda, 20 para Jumbo, úsalo en lo que quiera. Compro hoy, compro mañana, Jumbo me da mi 20 para el fin de semana. ¡Vale, Cruz! Ven con tu novia, ven con tu abuela, vente pa' Jumbo, que hay bono pa'l que quiera. Vengo hoy, vengo mañana, como me gusta Jumbo, vengo toda la semana. Vente pa' Jumbo, de lunes a viernes, que te devolvemos tu bono del 20. Pa' que lo use los fines de semana, arranca pa' Jumbo, no lo dejes pa' mañana. ¡Pero qué sabroso! ¡Vente pa' Jumbo! ¡Mi 20! El Ministerio de Agricultura ha trabajado de la mano con los productores para mantener los mercados abastecidos. Por eso, en medio de la pandemia y la crisis internacional, los dominicanos podemos comer de todo, porque encontramos de todo. Y es que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, el campo está sembrado, garantizando que la comida llegue a tu mesa. Gobierno de la República Dominicana, Ministerio de Agricultura. Dale más vida a tu TV con más contenido en tu Claro TV satelital. Ahora todos en la casa podrán disfrutar Telemundo, Univision, Cartoon Network, Universal, Disney Channel y mucho más con la mayor nitidez y cobertura nacional. Adquiérelo desde 905 pesos mensuales, impuestos incluidos, en claro.com.do, centros de atención a clientes o distribuidores autorizados de Claro, y dale más vida a tu TV. Coop Gapa ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando Coop Gapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, Coop Gapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. Coop Gapa, el progreso en tus manos. Ya estamos de vuelta con ustedes, amables televidentes. Gracias por preferirnos. Juan Fernández y un servidor, les seguimos deseando a ustedes mucha prosperidad y que Dios nos lo siga bendiciendo. Ahora y siempre, no solo en Navidad, sino el año entero. Gracias por preferirnos. Don Juan, deleítenos.
con su análisis. Gracias, José Bonilla. Señoras, señores, la República Dominicana sigue siendo un referente mundialmente cuando se habla de turismo, y ya la semana anterior habíamos hablado de los piropos que fuimos objeto por parte del secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Surab Pololi Kashpili. Así como también vieron ustedes a diversas empresas y agencias de negocios y de tours del mundo que nos sitúan entre los mejores destinos. Algunas dicen el más seguro, el más confiable y el más atractivo. Eso tiene que constituir un motivo de gran alegría para nosotros. Yo pienso que por eso es que debemos estar cada vez más empeñados en brindarle nuestra mejor sonrisa, la hospitalidad, la seguridad, el servicio que realmente necesita el turista que viene a la República Dominicana. Y nosotros que estamos en la costa atlántica del país, bueno, pues les hacemos el llamado a toda la gente para que en esa semántica, en esa tesitura se maneje. Nosotros tenemos que seguir ofreciendo lo que por naturaleza tenemos, lo que se nos reconoce en el mundo entero, que es la hospitalidad, el calor, el cariño, la amabilidad del dominicano. Fíjese que continuamos creciendo los proyectos que ya se han ido inaugurando, otros que se han ido iniciando en toda la región, nos colocan punteros en lo que a clima de inversión respecta. Hace unos meses hablábamos aquí de cuando el presidente y el ministro, el presidente Luis Abinader, en compañía del ministro David Collado, hicieron ese recorrido por allá por Pedernales, por el sur profundo, la costa suroeste de la República Dominicana, que es bastante preciosa. Y cuando fueron a la provincia de Pedernales, una de las provincias quizás con mayor territorio protegido, con una exuberante vegetación, con tantos humedales, lagunas, una biodiversidad fascinante, algo precioso. Allí hay una riqueza muy grande y que los turistas, la gente que suele visitar a la República Dominicana, que viene y que viene al Caribe, bueno, pues cuando ve ese tipo de cosas se encanta. Pues allí se están llevando a cabo proyectos donde la Dirección General de Alianza Público-Privada, que encabeza el puertoplateño Sigmund Fromm, un hombre verdaderamente inteligente, brillante. Bueno, pues estos proyectos, mucha gente dice, pero no le han dicho a nadie, no le han explicado cuál es el porcentaje que va a tener la República Dominicana en estos proyectos que se habla de alianza público-privada. Entonces la gente teme como que el Estado se quede y se quede rezagado, se rezague aquí. No. Miren que el 66% de la inversión que se va a hacer allí va a ser a título del Estado Dominicano, el gobierno. 66% ya. Estos días estuvo Simón Fromm por allá, reunido con los empresarios, con las autoridades de la provincia de Pedernales, mostrándole los avances ya de los proyectos que se han estado diseñando sobre lo que se va a hacer allí. Y a nosotros nos alegra muchísimo saber que es tan alto el porcentaje de inversión que va a tener y que representará la inversión de República Dominicana en esos proyectos que se van a hacer en la provincia de Pedernales. Estamos hablando del 66%, estamos dos de las terceras partes va a ser de la República Dominicana, ¿verdad? Bueno, pues a nosotros nos alegra muchísimo esa noticia. Sosúa sigue creciendo, se sigue desarrollando, hay que felicitar esta gran inversión que constituye este consorcio empresarial de el Luxury Hotels en Sosúa. Estamos hablando de la empresa que representa el conocido, afamado inversionista Ian Chambrisan en el municipio de Sosúa, donde ya se inaugura este complejo de Ocean Club, el Luxury Hotels, o sea que es un hotel de lujo para los que
no dominan bien el término en inglés. Y esto va a propiciar la llegada, sin lugar a dudas, al municipio de Sosúa, a la región, de un turista de mayor poder adquisitivo. Estamos hablando de un hotel de lujo. Estamos hablando allí de brindar servicios que cuestan. ¿Usted me entiende? Que no es para el turista convencional. Estamos hablando de un proyecto para recibir allí a turistas de gran poder adquisitivo, que tienen una buena salud económica, que uno supone cuando vienen aquí, bueno, pues van a gastar dinero. Eso va a significar mayor dinamismo económico para Sosúa y para la región. Otra cosa que hay que señalar es el Puerto Plata ya está listo para convertirse en la primera ciudad del Caribe con dos muelles de cruceros. Si bien es cierto, y como decía José, el muelle de la Amber Cove no nos ha dado los resultados que en principio se esperaba que diera, no se ha llenado tal vez las expectativas en que nos creamos, bueno, pues ahora habrá que esperar que Taino Bay lo haga. Y como este ya entonces es un muelle que se va a manejar con otro sistema, hay otras características, pues vamos a esperar que sea de mayor conveniencia para los puertoplateños. Cuando hablamos de Puerto Plata, es la provincia de Puerto Plata que tiene, consta de 9 municipios y 14 distritos municipales. Bastante grande la provincia de Puerto Plata. Entonces, ojalá y esto se traduzca en beneficio para todos. Nosotros seguimos poniendo énfasis en un tema de vital importancia para el mantenimiento, para el sostenimiento y el crecimiento del turismo, de la industria turística, y es la seguridad. Hay que seguir mejorando la seguridad. Reiteramos el llamado al honorable señor presidente de la República, el llamado al señor ministro, al gerente de turismo, licenciado David Collado. Hacemos el llamado al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, nuestro apreciado Chu, y a todos y todas aquellas personas con cierto grado de responsabilidad y compromiso en ese sentido, para que se fortalezca la vigilancia, la seguridad en toda esta región atlántica, donde está creciendo la inversión en proyectos turísticos y donde se espera siga llegando una gran cantidad de turistas. Vemos un gran movimiento, auge, si se quiere, el movimiento aéreo de nuestro aeropuerto en Sosúa, General Gregorio Luperón, y con estos dos muelles de cruceros, entonces, Puerto Plata, la región atlántica va viento en popa y a toda vela. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas, marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características, pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características, pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Coop Gapa ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store.
En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando COBGAPA Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, COBGAPA pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. COBGAPA, el progreso en tus manos. Ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloría.gov.do. Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. En otras noticias, esta Navidad habrá toque de queda. Ay, manita, no voy a poder ir este año. Este año hay motivos para celebrar. Celebrar que Juanita ya puede volver. Que no estamos solos. Vamos a producir alegría y compartirla. Vamos a hacer que esta Navidad se sienta como solo nosotros sabemos. Juntos, hagamos que esta Navidad sea feliz. Presidencia de la República Dominicana. ¡Feliz Navidad! Señores, en estos tiempos de felicidad, en estos tiempos de reunirnos, de amor, de paz, nosotros queremos desearles a ustedes mucho más que abundancia. Esperemos que el 2022 empiece lleno de ilusiones, lleno de sueños y que puedan realizar. Desde OEPM Televisión, este servidor, Juan José González, les desea feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2022. La República Dominicana es un territorio rico en recursos naturales que por décadas ha acumulado los resultados de la desprotección. Desde el 16 de agosto de 2020, estamos relanzando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Defendemos y recuperamos las áreas protegidas sin banderías políticas y también hemos rescatado el valor de las sanciones para generar los cambios que nos permitan curar las grandes heridas medioambientales y asegurar la preservación de los recursos hídricos. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Cada minuto cuenta. Pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. Estamos en Navidades nueva vez. Todo el equipo administrativo de producción, edición y conducción de OEPM Televisión, de este espacio Enfoque Turístico Digital TV, le desean a todos los dominicanos unas felices fiestas navideñas y un próspero y venturoso año 2022. Un abrazo, nuestro cariño, nuestro agradecimiento y muchas bendiciones para todos. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubéola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Devolver el 20% de tu compra en Jumbo ya es un clásico navideño. Compro hoy, compro mañana, Jumbo me da mi 20 para el fin de semana. Con este bono, ay, no hay quien pueda. 20 para Jumbo, úsalo en lo que quiera. Compro hoy, compro mañana, Jumbo me da mi 20 para el fin de semana. ¡Vale, Cruz! Ven con tu novia, ven con tu abuela, vente pa' Jumbo, que hay bono para el que quiera. Vengo hoy, vengo mañana, como me gusta Jumbo, vengo toda la semana. Vente pa' Jumbo, de lunes a viernes que te devolvemos tu bono del 20. Pa' que lo use los fines de semana, arranca pa' Jumbo, no lo dejes pa' mañana. Pero qué sabroso. Vente pa' Jumbo. ¡Mi 20! Constructora Cookie Silverio Industrial tiene para ti hogar fácil. Contamos con una diversidad de solares, incluyendo financiamiento disponible para construir la casa de tu sueño con calidad y tiempo récord. Desde El Dorado, La Estancia, Torre Alta o cualquier otro lugar, allí nosotros materializamos tu idea y concepto. Aprovecha nuestras ofertas y facilidades para que obtengas tu hogar fácil. Contáctanos en nuestro correo electrónico cookiesilverio@claro.net.do o llámanos al 809-586-3331 y el 809-586-5099. Constructora Cookie Silverio Industrial, con un hogar fácil para ti.
El Ministerio de Agricultura ha trabajado de la mano con los productores para mantener los mercados abastecidos. Por eso, en medio de la pandemia y la crisis internacional, los dominicanos podemos comer de todo, porque encontramos de todo. Y es que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, el campo está sembrado, garantizando que la comida llegue a tu mesa. Gobierno de la República Dominicana, Ministerio de Agricultura. Dale más vida a tu TV con más contenido en tu Claro TV satelital. Ahora todos en la casa podrán disfrutar Telemundo, Univision, Cartoon Network, Universal, Disney Channel y mucho más con la mayor nitidez y cobertura nacional. Adquiérelo desde 905 pesos mensuales, impuestos incluidos, en claro.com.do, centros de atención a clientes o distribuidores autorizados de Claro, y dale más vida a tu TV. Ya estamos de vuelta con ustedes, amables televidentes. Vamos al último bloque de lo que es Enfoque Turístico TV Digital. Juan Fernández y un servidor, como siempre, llevándoles a ustedes las últimas noticias y acontecimientos del turismo en la República Dominicana y el mundo. Don Juan, mire, el presidente está contento. El presidente está mirando. Me gustó que el presidente resaltó que el asunto de la economía va bien porque el turismo va bien. Y así usted es. Dijo algo muy específico y que nosotros debemos siempre resaltar. Puerto Plata está en su mejor momento y Puerto Plata tiene sus herramientas, porque no todas las provincias turísticas tienen dos muelles de cruceros y un aeropuerto. Primera ciudad del Caribe con dos muelles de cruceros, Puerto Plata. Y tenemos un aeropuerto. Y Sosúa tiene su aeropuerto. Y las playas que tiene esta provincia. Aquí hay dos de las playas más famosas. De las 20 playas más famosas que hay en el mundo, tenemos dos, ¿verdad? Es así. Entonces nosotros, y además los encantos que tiene también la parte oeste. Y déjeme decirle, el litoral costero, la parte oeste de Puerto Plata, que es una belleza, eso hay que destacarlo. Cuando vino aquí la periodista Cristal, Acevedo, uno siempre vive aprendiendo de los que tienen más experiencias, ¿verdad? Y ella decía, Sosúa tiene tantas cosas que se le puede vender al turista. A los turistas, perdón. Pero como que no se explotan. Usted sabe que nosotros, usted bien lo ha dicho, tenemos dos playas de la más famosa del mundo. Uh-huh. Pero encima de eso, don Juan, tienen su historia. Sí, claro. Porque solo mirar esa hermosa historia que tiene la playa de Sosúa con los judíos, donde estaba el embarcadero, que aún quedan los pilotes, algunos pilotes los ahí, pilotillos, ¿verdad? Sí. Óyeme, son famosos. Eso es hermoso, señor. Mundialmente conocido. Y eso tiene una historia. La historia de Playa Alicia. Y esa historia de Playa Alicia. El propio río de Sosúa. Eso usted tiene que sentarse. La sinagoga de los judíos, el cementerio de los judíos, la fábrica. Oiga, tenemos muchas cosas por explotar todavía. Por eso es que nosotros decimos que Sosúa es inagotable. Al igual que Puerto Plata. Y estamos hablando de eso cuando tú enfocas, José, cuando nos vamos a los lugares turísticos, meramente turísticos. Exactamente. Cuando tú dices, hablas entonces de ecoturismo, que tenemos el río Bellavista, cueva de Cabarete. Que te vas a las cuevas de Cabarete. A las cuevas del Choco. Que te vas a Madre Vieja. Óyame. Que sí. Te vas a todos los lados. A nosotros nos falta muchas cosas por explotar todavía. Sí, definitivamente. Y eso es una historia. Bueno, yo me he quejado bastante. Porque siento que en Sosúa no se escribe. Ese tipo de historia casi no se escribe o no se deja ver. Yo por lo menos no conozco a alguien que tenga una revista que diga, mira, la historia de Sosúa, como hay otras, ¿verdad? Y le ha ido bien. Ojalá que alguien tome la idea que estamos dando aquí y que comience a explotar eso. Porque eso vende. ¿Por qué nosotros vamos a la Isabel Histórica?
Los mismos dominicanos, ¿por qué vamos? Sí, sí. Ah, porque queremos ver la primera iglesia. Pero eso, tampoco se ha explotado. No, eso se ha explotado por sí solo. No, eso no se ha explotado. Incluso no fue manejado. Recuérdate que eso lo metieron una vez en la época de Trujillo, incluso un tractor, sí, cuando eso se debió preservar. Claro. Sí. Y hablando de Trujillo, tampoco se pudo preservar ese gran valor histórico de Trujillo, porque aquí todo lo que olía a Trujillo lo desbarataron. Correcto. Tremendo error. Sí. Vayan a Alemania o vayan a Francia a ver si lo que era Hitler lo acabaron o si era Franco lo acabaron. Es así. Respectivamente. Es así. Pero lo que pasa es que aquí en este país, cuatro locos viejos dicen que van a hacer esto y lo hacen. Todavía. Aquí hasta han prohibido que hablen de Trujillo. Todavía. Cuando somos, eso tiene un valor histórico extraordinario. Todavía somos un país tercermundista. Y el único hombre que puso autoridad en este país. Eso es así. ¿Eh? Entonces, pero vamos avanzando. Vamos avanzando. Pero la verdad es que hay que seguir trabajando, trillando ese camino. Sí. Nosotros en este medio, este programa, destaca precisamente todo esto, porque sí, nosotros somos un programa enfocado mayormente al turismo. Usted puso un tema en su análisis, y es sobre la seguridad, sí, de los turistas. Sin la seguridad no se puede hacer nada. Nadie quiere ir a un lugar donde no esté seguro. Eso es verdad. Quiero llamar la atención al general de Puerto Plata. Y al general Mazunaga, creo que es así. Mazunaga es el de Politur. El de Politur. Sí. Quiero llamar la atención a los dos, al preventivo y al de Politur. Porque para nadie es un secreto que entre los distritos municipales que están en los destinos turísticos, Cabarete es la capital. Pero en Cabarete, en las últimas semanas, se están haciendo 3 atracos diarios. Bueno, lo de Cabarete sí ha llamado mucho la atención en los últimos días. El Callejón de la Loma fue el último caso. Vamos a hacerle llamado al coronel licenciado Jorge Luis Galán Guerrero, que es el nuevo comandante de la Regional Norte Policía Nacional. Sí, vamos a poner énfasis en eso. Para que, ¿verdad?, que se pongan las pilas, y el llamado también a nuestro apreciado comandante de Cabarete, que ya Cabarete también tiene un nuevo comandante, claro, es el teniente coronel Elvis de la Rosa Así que vamos a pedirles que aprieten un poquitito la mano allá. Sí, para que... ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Sí. ¿Por qué llamamos la atención sobre eso? Porque las noticias malas, morbosas, corren muy rápido. Esos 4 o 5 atracos que se han hecho en bancas, en motoristas que le han quitado su motor, etcétera, etcétera. Eso ha estado viral, y estas redes sociales andan el mundo entero en fracciones de segundos. Entonces nosotros no queremos que ese auge de crecimiento y desarrollo que ha tenido Cabarete en los últimos 2 años como que vuelva y se derrumbe. El teniente coronel Fernando Mueces, que es el comandante de Politur allá en Cabarete, así también el primer teniente Santiago, que es otra gente que nosotros apreciamos mucho y que sabemos que van a, entre los dos ahí van a hacer una gran labor. Nombraron allá a Santiago también como su asistente o su comandante. Correcto. De la plaza, que es una persona con mucho conocimiento ya. Y a Mueces, Fernando Mueces, que es una persona con quien hemos conversado y que la verdad que a nosotros nos ayuda muchísimo, nos alegra muchísimo de que estén trabajando estas personas ahí para garantizar un mejor servicio. Usted sabe, don Juan, que ya estamos en la parte final del programa, pero no quiero que nos vayamos sin recalcar que nos ha costado mucho, don Juan, que tener esta estabilidad económica en el país en estos tiempos de pandemia. Y nos ha costado mucho también esta recuperación turística, que esto no es solo del ministro y del presidente, esto ha sido de todos. Entonces, vamos a ver si las cositas que nos pueden hacer daño las corregimos, para que ese no sea un mal que se fomente, ¿verdad? Y entonces se nos vaya de la mano. Así es, hay que enderezar en tuertos, hay que preparar las cosas, hay que garantizar la seguridad a los turistas, tenemos que estar todos en vilo, porque esto es lo que sostiene mayormente la economía. Así que dejamos en el ánimo de las autoridades nuestras creencias. Así es. Nos juntamos en la próxima. Un placer, señoras y señores. Bye, bye.
esta Navidad habrá toque de queda. Ay, manita, no voy a poder ir este año. Este año hay motivos para celebrar. Celebrar que Juanita ya puede volver. Que no estamos solos. Vamos a producir alegría y compartirla. Vamos a hacer que esta Navidad se sienta como solo nosotros sabemos. Juntos, hagamos que esta Navidad sea feliz. Presidencia de la República Dominicana. El equipo de OEPM Television te desea en estas Navidades mucho amor, prosperidad, paz, armonía. Feliz Navidad y próspero año 2022. Que sea lleno de bendiciones para ti. Es el deseo de nuestro equipo. Ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloria.gov.do. Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Tertulia Turística, Radio Televisión Digital. Todos los días por OEPM Televisión de forma diferida. Tertulia Turística. Y cada sábado de 2 a 4 de la tarde por la 104.9 FM para todo el país. Leonardo Medrano, Jezabel García, Katherine Enríquez y Oscar Peralta te traen un compendio informativo de todo el acontecer turístico nacional e internacional. Tertulia Turística, apostando al crecimiento, desarrollo y marca país. Amables televidentes, OEPM Televisión, Canal 24 y Canal 14, y nuestro programa Enfoque Turístico TV Digital, te deseamos una feliz Navidad y un próspero y venturoso año 2022. Que el Todopoderoso Dios en este próximo año tenga la unidad y la prosperidad de ti junto a los tuyos. ¡Feliz Navidad! ¿Qué hacer en caso de que tu dispositivo tecnológico presente fallas? En caso de que el dispositivo presente fallas o no encienda, por favor dirigirse a las oficinas de la unidad ejecutora, Departamento de Incidencias, calle Euclides Murillo, número 6, esquina Doctores Mayén, Santo Domingo, teléfono 809-685-8811, WhatsApp 809-723-7235, correo incidencias@miner.gob.do. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Soy original de mi origen. Así que ya ustedes saben, pequeños terrícolas, estamos aquí en Bebe Adel. Ya ustedes saben, frenen aquí. Esto queda en la calle de la Policlínica. En el Batey, ya ustedes saben, del empacá, que están los mejores profesionales de teléfono y computadoras. Ya ustedes saben, del empacá. Y también tenemos venta de celulares. Ya ustedes saben, frenen para acá. Se lo dice el diccionario RD, el malo acuesto. Ya ustedes saben.
Venga, yo estoy ready para la guerra. Tengo un antivirus en mi cuerpo de pelea, que cuando me quillo como carne de Guinea. Soy original. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. La República Dominicana es un territorio rico en recursos naturales que por décadas ha acumulado los resultados de la desprotección. Desde el 16 de agosto de 2020, estamos relanzando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Defendemos y recuperamos las áreas protegidas sin banderías políticas y también hemos rescatado el valor de las sanciones para generar los cambios que nos permitan curar las grandes heridas medioambientales y asegurar la preservación de los recursos hídricos. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Devolver el 20% de tu compra en Jumbo ya es un clásico navideño. Compro hoy, compro mañana, Jumbo me da mi 20 para el fin de semana. Con este bono, ay, no hay quien pueda. 20 para Jumbo, úsalo en lo que quiera. Compro hoy, compro mañana, Jumbo me da mi 20 para el fin de semana. ¡Vale, Cruz! Ven con tu novia, ven con tu abuela, vente pa' Jumbo, que hay bono pa' el que quiera. Vengo hoy, vengo mañana, como me gusta Jumbo, vengo toda la semana. Vente pa' Jumbo, de lunes a viernes, que te devolvemos tu bono del 20. Pa' que lo use los fines de semana, arranca pa' Jumbo, no lo deje pa' mañana. Pero qué sabroso. 20 pa' Jumbo. ¡Mi 20! Constructora Cookie Silverio Industrial tiene para ti hogar fácil. Contamos con una diversidad de solares, incluyendo financiamiento disponible para construir la casa de tu sueño con calidad y tiempo récord. Desde El Dorado, La Estancia, Torre Alta o cualquier otro lugar, allí nosotros materializamos tu idea y concepto. Aprovecha nuestras ofertas y facilidades para que obtengas tu hogar fácil. Contáctanos en nuestro correo electrónico cookiesilverio@claro.net.do o llámanos al 809-586-3331 y el 809-586-5099. Constructora Cookie Silverio Industrial, con un hogar fácil para ti. El Ministerio de Agricultura ha trabajado de la mano con los productores para mantener los mercados abastecidos. Por eso, en medio de la pandemia y la crisis internacional, los dominicanos podemos comer de todo, porque encontramos de todo. Y es que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, el campo está sembrado, garantizando que la comida llegue a tu mesa. Gobierno de la República Dominicana, Ministerio de Agricultura. Dale más vida a tu TV con más contenido en tu Claro TV satelital.
ahora todos en la casa podrán disfrutar Telemundo, Univision, Cartoon Network, Universal, Disney Channel y mucho más con la mayor nitidez y cobertura nacional. Adquiérelo desde 905 pesos mensuales, impuestos incluidos en claro.com.do, centros de atención a clientes o distribuidores autorizados de Claro y dale más vida a tu TV. Tertulia Turística, Radio Televisión Digital. Todos los días por OEPM Televisión de forma diferida. Tertulia Turística. Y cada sábado de 2 a 4 de la tarde por la 104.9 FM para todo el país. Leonardo Medrano, Jezabel García, Katherine Enríquez y Oscar Peralta te traen un compendio informativo de todo el acontecer turístico nacional e internacional. Tertulia Turística, apostando al crecimiento, desarrollo y marca país. Coop Gapa, ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando Coop Gapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, Coop Gapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. Coop Gapa, el progreso en tus manos. Repetimos, JL, es una empresa distribuidora de productos cárnicos, embutidos, de la más alta calidad y que está ubicada en la calle 3, número 2. Eso es después de la iglesia católica en el sector de Sosúa abajo. Calidad al mejor precio en distribuidora JL. Las bebidas nacionales e internacionales la tenemos para ti al por mayor y al detalle. Con nuestro eficiente servicio a domicilio, solo llámanos y te lo llevamos a tu casa o tu negocio. 809-571-2448, 809-410-7622. Visítanos, estamos ubicados en la carretera principal, Sosúa Bajo, kilómetro 9. ¿Ya visitaste nuestro mini market? En el Batey Sosúa, calle Pedro Clisante. Trabajamos para ti todos los días del año, de las 8 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Ven y comprueba que tenemos los mejores precios. Somos lo que buscas. Somos Mini Market Cabrera. Artísticas José Luis a la par con la modernidad, verdaderos artistas del diseño en el mundo del aluminio. Innovamos vistosas escaleras, gabinetes y cocinas modulares para proyectos turísticos e inmobiliarios. Escoja el suyo y dele ese toque distinto a su hogar o apartamento con nuestras atractivas escaleras, gabinetes o cocinas modulares en diseños elegantes de Artística José Luis. Calle principal número 82, municipio de Montellados, Puerto Plata. Teléfono 809-574-0745. Venga a nuestro showroom de exhibición para que nadie se lo cuente.
Cada minuto cuenta. Pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. Señores, para ustedes hacer reuniones, para pasarla bien, para beberse el mejor café del mundo y tragos nacionales e internacionales, no hay mejor lugar que sea Velvet Café. Velvet Café, señores, tiene los mejores platos exquisitos, las mejores bebidas, como les decía, nacionales e internacionales, y es el mejor lugar donde usted puede pasarla bien, sanamente con su familia, y si usted quiere también pasarla muy bien, relajadamente bien, en Velvet Café. Así que les invitamos a todos ustedes de que nos puedan visitar en la Plaza Van Rij. Así que visítenos, estamos abiertos nosotros de lunes a lunes, prácticamente con muchísimos especiales, y también tenemos para todos nuestros visitantes diferentes espectáculos durante la semana. Velvet Café, el mejor lugar para pasarla súper bien. Acércate a nosotros y disfruta de nuestros variados platos nacionales e internacionales. Visítanos y entre amigos vive la mejor experiencia del día y recibe las atenciones personalizadas por nuestro magnífico staff. Es por esto que todos los caminos conducen a King Restaurant, justamente en la calle Pedro Clisante, Batey Sosúa. Pantalla gigante, bebidas super frías, la más fina gastronomía y espacio suficiente para estar cómodo y seguro, porque respetamos el distanciamiento social. King Restaurant espera por ti.
Estamos en Navidades nueva vez. Todo el equipo administrativo de producción, edición y conducción de OEPM Televisión, de este espacio Enfoque Turístico Digital TV, le desean a todos los dominicanos unas felices fiestas navideñas y un próspero y venturoso año 2022. Un abrazo, nuestro cariño, nuestro agradecimiento y muchas bendiciones para todos.